Canarias, bienvenidos, encantados de saludarles en este espacio en Canarias 8 porque arrancamos temporada y lo hacemos agradeciéndoles que nos vuelvan a elegir, que nos elijan cada día, cada semana, cada tarde, cada mañana para pasar un ratito en compañía de Mírame Televisión Canarias. Ya les decía, arrancamos temporada de este carrusel que recorremos cada semana por el archipiélago canario en el que intentamos pues acercarles todas esas denuncias vecinales que nos hacen llegar, recuerden, a redacción@miramedtv.com. También vamos a tener espacio en directo para esas entrevistas de salud y otros muchos asuntos que vamos a tener que tratar y sobre todo vamos a estar pendientes con esa labor que tenemos de servicio público. Así que Canarias, arrancamos Canarias 8 y hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Aceite en la isla de Gran Canaria están en pie de guerra porque rechazan el plan especial de rehabilitación del casco histórico del barrio. Los sindicatos docentes suspenden las movilizaciones ante la receptividad del gobierno de Canarias a sus reivindicaciones. También les vamos a dar a conocer el caso de Doris, una mujer de 73 años quien fue desahuciada el pasado 27 de julio y hablaremos de las medidas que existen para la prevención de los desahucios. Y seguimos hablando de educación, pero para contarles la última hora de las más de 1000 familias tinerfeñas que a día de hoy siguen sin recibir las becas para sus hijos con necesidades especiales y cuyas becas les ayudarían a hacer frente a ese elevado coste de las terapias. Y también vamos a hablar de salud y de mascotas. Así que vamos a arrancar y vamos a hablar de precisamente de esas familias, de esas decenas, bueno, decenas, de esas tantas familias en Canarias, en Tenerife concretamente, que a día de hoy siguen sin recibir esas becas, becas para niños con necesidades especiales. Ya este tema lo hemos abordado en varias ocasiones y hoy aquí en el plató me acompaña Alessandra Borman y también Davinia Delgado, que hoy actúan como portavoces de toda esa familia. Alessandra, Davinia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí en el Canarias 8. Buenas tardes, Lidia, buenas. Y gracias a ti, como siempre, por permitirnos llegar aquí y darnos voz. Alessandra, ya este tema, decía, lo hemos tratado varias veces, porque así hay que tratarlo, es la importancia que se merece. Pero para aquellas personas que se estén incorporando, que no conozcan el caso, cuéntanos brevemente qué es lo que pasa. Bueno, lo que sucedió fue que las becas de necesidades especiales, aunque es verdad que también habían becas generales afectadas, son las becas que da el Ministerio de Educación. Estamos hablando de la convocatoria del curso pasado, del 21-22. Bueno, pues estas becas, algunas muchas familias, porque en total son 1.122 becas denegadas en la isla de Tenerife. Se nos pidió documentación para aportar, se nos pedía desde Madrid. La documentación fue entregada toda en fecha y forma entre los meses de noviembre y marzo, pero dicha documentación jamás llegó a Madrid. La Consejería de Educación nunca llegó a tramitarla. La consecuencia es que el 23 de marzo nos llega una notificación por parte del Ministerio de Educación comunicándonos que las becas habían sido denegadas por falta de aportar dicha documentación. Y desde el 23 de marzo, bueno, en concreto desde el 25 de marzo, que es cuando podemos empezar a poner los recursos de reposición, pues comenzó esta lucha pues de David contra Goliat, porque al final es la lucha de 1.122 familias contra la administración pública que no ha hecho su trabajo, ha sido lo que nosotros calificamos como una negligencia administrativa, como una dejadez de funciones por parte de la Consejería de Educación y por ende el Gobierno de Canarias, que es el responsable máximo de la tramitación de estas becas. Alessandra, decías 1.122 familias, sí. Ahora mismo, Davinia, estas 1.122... ¿Cuántas familias pueden decir a día de hoy, a finales de septiembre, que sí han recibido las becas? El dato exacto no sabría decirte. Yo te podría contar acerca del grupo que... Unas 15. Unas 15 familias, más o menos, en el grupo que tenemos de las familias afectadas, así que hemos coincidido. Claro. De las 1.120 y pico que hay realmente, claro, que constancia que tengamos de 15. De 15, que claro, a principios del mes de septiembre, Alessandra, hablábamos y eran unas 4 o 5 aproximadamente y ahora ya van por 15.
Esto está siendo encima a cuentagota, porque parece que no lo garantizan, no saben si, bueno, la próxima semana pues serán 5, serán 10, serán 20, no saben. Efectivamente, no sabemos, porque coincide siempre con alguna intervención en algún medio de comunicación, casualmente, uh-huh. en el que pues en esos días posteriores se mueven algunas becas, pero... Es que el número es tan bajo que es insignificante. O sea, yo creo que no podríamos ni tenerlo en cuenta. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, 28 de septiembre, si no me equivoco, es 28. Sí, 28 de septiembre. Más del 80% de las becas que fueron denegadas por esta negligencia siguen exactamente igual. No hay movimiento, es más... En muchos casos, cuando las familias entramos a ver el trámite, nos aparece que no tenemos trámite del curso pasado. Claro. Con lo cual, imagínate la desesperación, porque es verdad que la consejería dice siempre eso, hemos puesto a disposición de las familias teléfono de contacto, correos de contacto, los teléfonos no te los cogen. Si te los cogen, te dicen eso de no sabemos, tampoco tenemos tiempo de mirarte ahora. Y los correos electrónicos no se llegan a responder. De hecho, yo te puedo decir que yo mandé uno... unos días antes de reunirnos con el presidente del gobierno, el 27 uh-huh. de mayo, y a día de hoy todavía no he llegado a tener respuesta. Entonces, realmente sí, no hay una no comunicación, hay. Porque uh-huh. la comunicación, o sea, que tú me digas, está todavía en revisión, no, pero dime exactamente cómo está, porque uh-huh. Los plazos se acabaron, yo creo que hace tiempo, Lidia, uh-huh. yo creo que estamos hablando de becas para niños con necesidades especiales. Piensa que la mayoría de familias no han podido empezar con estas terapias. No es que los niños no avancen en ciertas materias, es que el prejuicio es tan grande que pueden haber incluso retrocesos que no sean superados, o sea, que no se puedan volver a ir hacia adelante, sino que se mantengan ahí de manera permanente. Uh-huh. Es todo lo que se ha trabajado se pierde, y es muy triste porque además hay muchas familias que tenemos deudas con los gabinetes y todavía a día de hoy no saben cómo responder. Claro, te quedas además colorada porque te llaman y te dicen, bueno, ¿y qué sabes? Y tú dices, es que todavía nada, pero claro, tenemos la... yo te pido disculpas y sí. le pido disculpas a todo el público en general porque quizás hoy sea un poquito más dura. Pero quizás el que estemos a 28 de septiembre del 2022 con Entendible. El curso arrancado, o sea, ya arrancado el nuevo curso y todavía... Esperando por el anterior, esperando por la beca anterior. Es muy triste porque uh-huh. Están jugando con la vida de nuestros hijos y nuestras hijas, que son ciudadanos de primera. Uh-huh. Que tengan una discapacidad no significa que se puedan vulnerar los derechos de la manera que se está haciendo constante y además... yo que estuve sentada con otros tres compañeros, con el presidente del gobierno, con la consejera de educación y con el delegado territorial, y que lo que se nos dijo en ese momento no se ha cumplido absolutamente nada. Uh-huh. El presidente se comprometió con nosotros a que esas becas iban a ser abonadas a la mayor brevedad. También habría que cuestionarse cuál es la mayor brevedad para él. Si pasar 6 meses, 7 meses o 1 año o pagarlas inmediatamente. Esto uh-huh. se hubiese solucionado, ya lo dije en su momento, te lo comenté a ti, se hubiese solucionado haciendo un decreto, un tema urgente, y el gobierno de Canarias tiene disposición de efectivo para poder hacerlo. Uh-huh. Realmente esto nos sentimos las familias... ya no solo ninguneado nuestros hijos por sus derechos, sino que nos han tomado el pelo, o sea, se han burlado de nosotros y sobre todo de nuestros hijos, ¿no? Que es lo que más duele, porque a mí me puedes decir lo que quieras, pero no vulneres los derechos de nuestros hijos. Uh-huh. No es justo que por un fallo tuyo nuestros hijos sigan sin cobrar esas becas. Y no sabemos cuándo va a ser, porque... ¿Cuándo va a ser? Ya estamos en octubre, porque estamos a pocos días de comenzar octubre.
¿Y cuándo va a ser el pago de esa beca? Pasado mañana cierra el plazo de la beca nueva. Hemos tenido que presentarla. Ahí es donde quería llegar yo, Davinia, y también Alexandra. Y ahora para pedir la beca nueva, o sea, la de este curso, ¿les ponen algún problema? Porque claro, al no haber recibido la anterior, ¿cómo pueden solicitar la actual, el curso actual? Ese era mi principal miedo y creo que el de muchos, de cómo solicitamos una nueva beca sin tener resuelto el qué va a pasar con la anterior. ¿Nos la van a ingresar? No, no la van a ingresar. Es que está siendo todo ya es que es un cachondeo. Es que se ríen en nuestras caras. Es imposible que a la fecha que estamos todavía tengamos que estar aquí luchando por algo que les corresponda a nuestros hijos. Que como dice Alexandra, no son ciudadanos de segunda. Es que no es entendible, ¿no? Alexandra, ¿y qué queda? O sea, ¿qué van a hacer? Porque claro, ya se han agotado como todas las vidas, se han reunido, han intentado contactar telefónicamente también vía por correo electrónico. ¿Qué les queda? Movilizaciones en la calle. ¿Están pensando en movilizaciones? Sí, movilizaciones en la calle. Tú sabes que la primera la hicimos en la consejería. Sí, hicimos ruido. Nos apoyaron ustedes, los medios de comunicación. Pero creemos que ahora es el momento de dar un paso al frente y decir, bueno, pues habrá que concentrarnos en las puertas del Parlamento cada vez que el presidente del Gobierno y la consejera de Educación estén en el pleno del Parlamento. Y claro, antes de que cierre, que hay un cierre, ¿no?, en el Parlamento y tal, antes de las elecciones, pues antes de que llegue ese momento, porque colorados sabemos que no los vamos a poner, porque si ya nos hemos sentado con ellos y les hemos dicho, oiga, solucione este problema que nos ha causado, y no lo han hecho, pero por lo menos que se nos oiga, ¿no? Y luego, ¿qué más acciones vamos a tomar? Bueno, pues tenemos quizás en manos de abogados intentar ver qué es lo que se puede hacer. Pero creo que lo que corresponde es que el gobierno de Canarias dé un paso al frente y solucione el problema, que es muy sencillo de solucionar. Alexandra, Davinia, ya saben que hemos seguido todo este tema desde el minuto uno muy de cerca. Así vamos a seguir, nos hemos comprometido a ello. Y mucha paciencia y mucho ánimo a ambas y a todas las familias que están detrás de ustedes. Muchísimas gracias por hoy estar aquí en el Canarias 8. Gracias a ti, Lidia. Y nosotros vamos a seguir, nos vamos hasta la isla de Gran Canaria, concretamente hasta Tamaraceite, porque los vecinos de este barrio, de Las Palmas de Gran Canaria, se han hecho oír con una protesta vecinal que se organizó en las puertas de la Casa de la Cultura bajo el grito de Dorestes, escucha, Tamaraceite está en lucha. Recuerden que Javier Dorestes es el actual concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El motivo de la protesta vecinal, pues se lo vamos a preguntar a ellos mismos, así que vamos a saludar a Paloma Armas, de la plataforma de vecinos de Tamaraceite. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paloma, ¿cuál es el motivo que los ha llevado a los vecinos de Tamaraceite a salir a la calle? Bueno, el motivo principal y ahora mismo el único que nos atañe y en el que estamos poniendo toda nuestra fuerza, nuestra energía, es en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo una aprobación del plan especial del casco histórico de Tamaraceite, lo que llamamos el API 08. ¿Qué es lo que pasa? Que ese plan se aprobó en verano, sin contar con los vecinos, de espaldas a todos nosotros, y donde, bueno, se detalla muy detenidamente y muy específicamente lo que se quiere hacer en el barrio de Tamaraceite: expropiaciones en la montañeta de casas de vecinos de toda la vida, solares. Ellos dicen que esto es para una mejor, vamos a llamarlo así, conexión, un plan de movilidad perfecto, lo cual, pues los vecinos, el barrio, y no solo el barrio de Tamaraceite, Lomo los Frailes,
La Galera, en definitiva, todos los barrios pertenecientes al Distrito 5 de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se oponen a él. ¿A cuántos vecinos, Paloma, afectaría exactamente este plan? Bueno, según dice el señor Doreste, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, él considera, según los técnicos de GEURSA, que serían a unas 50 viviendas. Nosotros ya tenemos pues un modelo a seguir, que son los compañeros de la Asociación de Vecinos de San José y San Juan, que con un plan parecido al nuestro en sus barrios fueron al catastro y comprobaron que ese número se multiplicaba casi. O sea que de esos 50, nosotros creemos que son muchísimos más los afectados. Paloma, decía que a ustedes lo que les enfada es que se ha hecho un poco a las espaldas, según dicen ustedes. ¿Este plan municipal cómo llegó a sus oídos? Pues a través de los vecinos. Quiero decir, hubo alguien que se enteró, no sabemos si a través de la prensa, si a través de alguien de dentro del ayuntamiento, pero fue por un vecino. Realmente ni la concejalía ni el concejal de urbanismo se puso en contacto con ninguno de nosotros de la plataforma. Sí tengo que decir que es cierto lo que él dice, que él se puso en contacto con unas asociaciones que reúnen a todas las asociaciones de las medianías, pero es que eso no lo conoce nadie. Quiero decir que ahí no está el pueblo. Cuando un proyecto de este calibre se hace público antes de hacer cualquier tipo de acto, hay que comunicarlo a los vecinos. Los vecinos hacen un barrio, claro, y esos barrios hacen la ciudad. Entonces, a nadie se puso en contacto con ellos. Lo pusieron en la Casa de la Cultura, donde últimamente nos convocan a la Junta de Distrito para que todo el pueblo fuera a ver si sus casas están afectadas, si sus solares están afectados, expropiados, si las carreteras están en condiciones para circular, si se van a restablecer los servicios de guagua, que hasta este momento seguimos sin tener servicios de guagua, porque todo se ha hecho en función de un centro comercial Los Alicios, dando la espalda al casco histórico de Tamaraceite, inclusive expropiando casas que están protegidas. Claro, Paloma, derribando o es. Paloma, una vez se enteran de este plan, deciden reunirse con el concejal, ¿les dice algo o no se han podido reunir con él? Bueno, tuvimos una reunión el pasado viernes, no recuerdo qué fecha es de mes, pero bueno, el pasado viernes, que se ha podido ver pues en todos los medios de comunicación, en prensa, la salida del señor Doreste e inclusive la salida de la señora concejala, doña Mercedes Sanz, de la propia Casa de la Cultura, donde él explicaba que se había reunido con los vecinos. Vuelvo y repito, no se reunió con los vecinos, se reunió con representantes de asociaciones de las medianías. Ahí no hay vecinos. Cuando hablamos de una respuesta por parte del señor Doreste, él lo que comenta es que, bueno, otearon y caminando por ahí, pues algún vecino le ha dicho que sí, que estaba de acuerdo en que hace falta un plan de movilidad y aparcamiento. Bueno, basándose en eso, pues ellos han considerado que lo mejor es tirar las casas que a lo mejor están presupuestadas según suelos y según el informe que tenemos de GEURSA, con una superficie de 270 metros cuadrados una casa por un valor de 33.650 aproximadamente, después de la obra a ellos les va a costar unos 66.000, es decir, que lo que ellos quieren tirar, expropiar, tiene un valor X, y una vez rehabilitada o construida esa nueva vivienda tal, tiene un papel, un valor,
X más por 2 o X por 5. O sea, se triplica el valor de ese suelo. Cosa que no entendemos. Si va a expropiar, ¿cómo va a ser parking? El parking, ¿quién va a aparcar ahí? Si no hay viviendas porque lo va a expropiar todo o casi todo, hablamos de que la Montañeta es un sitio singular. Singular me refiero porque la mayoría de las construcciones son paredes medianeras. Al derrumbar una casa caerá la de la izquierda y caerá la de la derecha. Están sobre cuevas. Eso es lo bonito. Es como si nos vamos a Granada y nos tiramos pues todos los balcones con geranios y todas las casas cuevas que hay. Quiero decir que se puede hablar de un plan de reconstrucción, de movilidad, de mejoras, tanto en aparcamientos, en conexiones, en servicios públicos, pero con los ciudadanos, con la gente que habita esta zona, dando ellos también y nosotros nuestra opinión, porque sabemos cómo nos movemos aquí, sabemos qué necesidades tenemos y cuáles son las prioritarias. Claro, Paloma, yo entiendo que el reclamo principal de ustedes es que se tenga en cuenta la voz de los vecinos. Por supuesto, la voz y el saber. O sea, cualquier persona está hablando de que la plataforma empezó por un motivo concreto, que fue la recuperación, la lucha por recuperar las líneas de guagua que nos comunicaban con el centro de la ciudad. Hablamos desde zona Las Palmas Triana, zona Puerto, zona Cantera, es decir, un servicio público que nos acercaba y nos conectaba con la ciudad. Nos han quitado esas líneas y después de muchas promesas convertidas todas en mentiras, ha surgido este tema. Entonces nos hemos puesto manos a la obra porque ya esto no afecta solo a las personas que les van a expropiar terrenos o casas, afecta a todos los vecinos, porque dentro de ese plan está también el servicio de guagua, un servicio básico de comunicación. ¿Qué hace la plataforma? Dar voz a muchas personas que no tienen ni los medios, inclusive diría muchas personas que no saben ni que sus casas van a ser expropiadas, que ahora mismo estarán viendo este programa y dirán, ah, en la Montañeta, pues será mi casa, o sea, que ni siquiera lo saben. Entonces esto va a ser una protesta, y seguirá siendo una protesta hasta que el ayuntamiento paralice esto y se siente con los vecinos y lleguen a un acuerdo común, tanto en bien para el barrio como en bien para el ayuntamiento que quiera mejorar instalaciones, conexiones, viviendas, parques, etcétera. Paloma, pues muchísimas gracias por darnos el punto de vista de la plataforma de vecinos de Tamaraceite. También nos pondremos en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para saber su punto de vista. Un saludo. Pues muchísimas gracias a ustedes por dar visibilidad, muy amable. Un saludo. Y vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de salud, pero la salud de nuestros oídos, de la importancia que tiene pues hacernos una buena revisión, qué factores influyen en la pérdida auditiva, también de soluciones a este problema, y lo vamos a hacer con AFON Centros Auditivos. Y hoy en el Canarias 8 nos acompaña Almudena Cervera, que ya es gerente de AFON. Almudena, muchísimas gracias por hoy estar aquí en el Canarias 8 y por ayudarnos a resolverle a nuestros espectadores todas las dudas que tengan en cuanto a su audición. Buenas tardes. Almudena, antes de meternos en asunto, quiero que nos deje a conocer AFON, desde cuándo está en funcionamiento. Es un centro muy conocido, pero desde cuándo está en funcionamiento y cómo surge. Bueno, yo me vine aquí a vivir en el 2004, ya era logopeda, ya era audioprotesista y bueno, pues vivía en Madrid, me vine a vivir aquí y decidí abrir un gabinete. Empecé ahí en la calle La Carrera, al lado del Águila.
Y bueno, lo que empezó siendo un pequeño centro, pues bueno, ahora ya hemos crecido, nos hemos cambiado 3 veces de local y ahora estamos en Los Cristianos, en La Orotava y en La Laguna y bueno, pues muy contenta de poder estar ayudando a todas estas personas a mejorar su calidad de audición. Almudena, como decía, es un centro muy conocido que también se ha dado a conocer por las personas que trabajan en el centro, personas totalmente preparadas para atender a los clientes que acuden a FON. Sí, bueno, muchas veces hay personas que no terminan de adaptarse bien a los audífonos y hay veces que se le echa la culpa a los audífonos y muchas veces la culpa está en la persona que trabaja con el audífono, que lo adapta. Y para mí es muy importante el tener a mi lado personas que estén preparadas, cualificadas, porque al final nosotros estamos trabajando con salud, con calidad de vida, okay. Y es muy importante el saber hacer bien nuestro trabajo. Nosotros no solo trabajamos con personas mayores, sino trabajamos también con niños, con personas jóvenes. Ahora hablaremos de eso, Almudena, porque siempre cometemos yo creo que varios errores. El primero, que es el que por el que te quiero preguntar, es que siempre pues acudimos a un médico, a un especialista cuando ya tenemos el problema. ¿Con qué frecuencia crees tú que es importante que acudamos para tener una buena una revisión para nuestra audición para que mejore? ¿Con qué frecuencia crees que sería la correcta, no esperar a que ya tengamos el problema? A ver, desde que una persona se nota que empieza a pedir que le repiten, que empieza a notar que tiene que subir el volumen de la televisión, que ese es el momento para ir a hacer una revisión. ¿Qué ocurre? Muchas veces lo alargamos. Se va retrasando, pero esto pasa a todas las edades, ¿no? Uh-huh. Es como, y realmente eso empeora siempre las cosas, porque esperar nunca es una solución. No. Siempre va a ser un problema, porque estamos hablando de que nosotros no nacemos con la capacidad de entender el lenguaje, nacemos con el potencial de desarrollar ese lenguaje. Pero es gracias a que oímos que podemos desarrollar un lenguaje oral. Evidentemente, si no oímos, podemos desarrollar otros medios de comunicación, claro. Pero no la lengua oral. Entonces, la importancia de la audición para desarrollar el lenguaje es igual que para mantener esa comprensión, esa discriminación de la palabra. Entonces, cuando arrastramos muchos años una pérdida de audición, el problema es que lo que ocurre es un problema de entender. Ya la persona no solo no oye, si es que no entiende. ¿Vale? Entonces, siempre a partir de los 50, 60 años, el cuerpo empieza a perder cualidades, ¿no? Capacidades. Entonces, no viene mal una revisión al año, porque no perdemos nada, las revisiones son gratuitas, con lo cual lo tenemos fácil para hacerlo. Mucho más importante tiene eso. O sea, es muy, muy importante cuando eso sucede en niños, ¿no? Sí. Si vemos que el niño nos está preguntando qué está subiendo a la tele, la profe nos dice que hay un problema de atención en clase, este niño, porque muchas veces el niño no es que se porte mal o el niño no es que no atienda, el niño no oye. Entonces, ahí siempre ante la duda traerlo a una revisión. Oye, Almudena, ¿y qué factores influyen en la pérdida de la audición? Bueno, hay muchos factores. Nosotros los separamos un poquito en los que naces con ellos, ¿no? Problemas congénitos o genéticos, como pueden ser muchos casos de muchos síndromes que vienen con pérdida de audición aparejada, personas que nacen con una pérdida de audición como, digamos, ya genéticamente programada, pero luego están los problemas adquiridos, aquellos que aparecen después por medicamentos ototóxicos, como pueden ser, por ejemplo, la quimioterapia. La quimioterapia tiene ahí un componente de ototóxico bastante alto. Exposición a ruido. Pero exposición a ruido no tiene que ser un ruido fuerte, intenso. No, puede ser un ruido moderado, pero durante mucho tiempo. Claro. Los maestros son personas que están en riesgo de pérdida de audición. Tenemos un montón de maestros nosotros en el gabinete y, claro, son personas que a lo mejor han estado 20 años... En la docencia, entonces, exacto. Claro, se nota. No es lo mismo un docente universitario que un docente infantil, por ejemplo. Claro, ¿no? Me imagino. No.
Y luego, bueno, ahora tenemos el problema con los jóvenes con el uso de los cascos, de la música, porque no es malo escuchar música, pero hay que hacerlo de una forma prudente y a un volumen que sea adecuado, no superar, pues intentar no superar los 70, 75 decibelios, ¿vale? Para no estar exponiendo al oído a esos sonidos. Sí. Oye, Almudena, rango de edad, que antes decía que atienden a todas las edades, pero siempre cometemos también el error. Sí. Decía que cometemos muchos errores, pero este es otro, de pensar que a este tipo de centros, a este tipo de gabinetes, solo tienen que ir las personas mayores y nada que ver. No, además, nos da mucha pena cuando una persona pues de 65, 70 años tiene el reparo de ponerse el audífono porque piensa que se está haciendo mayor. Y yo siempre les digo, pero si es que... No tiene que ver. No tiene nada que ver. Evidentemente, cuando nos vamos haciendo mayores, pues necesitamos más gafas, más audífonos, pero porque el cuerpo, bueno, pues eso, va perdiendo capacidades. Pero nosotros tenemos niños muy pequeñitos, tenemos personas jóvenes, tenemos personas menos jóvenes y tenemos personas mayores. Que no solo mayores. No. Vamos a acabar con esa idea. No son solo personas mayores, tenemos muchos niños a los que hay que dedicarle mucho cuidado y hacer las cosas muy bien, porque los niños estamos hablando de que nos estamos jugando su desarrollo, pero tenemos rango de edades de todo tipo. De todo tipo. Oye, Almudena, decías audífonos, que a los mayores, bueno, pues le da ese reparo porque piensa que ya se están haciendo mayores, pero ¿qué tipo de audífonos trabajan en el gabinete? Mira, actualmente hay audífonos para cubrir casi todo tipo de pérdidas, ¿vale? Uh-huh. Hay audífonos pequeñitos dentro del oído, prácticamente invisibles, hay audífonos detrás del oído también súper discretos, muy difíciles de ver. Ni los ve. No. Y luego hay audífonos más grandes, más visibles, pero porque al final en pérdidas donde necesitamos mucha potencia, donde son pérdidas bastante grandes, necesitamos audífonos potentes. Y claro, esto es como un altavoz chiquitito saca poca potencia y un altavoz grande saca mucha potencia. Más. Bueno, pues aunque está muy miniaturizado todos los componentes del audífono, evidentemente, cuando necesitamos tanta salida, pues necesitamos un audífono mayor. Pero esos son casos ya los menos, ¿vale? Porque ahora ya con audífonos pequeños podemos adaptar pérdidas desde leves hasta casi severas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo puede llevar todos los modelos de audífono. Claro, todo dependerá también de cada persona, de cada necesidad que tenga cada Claro, uno. Porque no solo tenemos que atender a la pérdida de audición, tenemos que atender a ese conducto auditivo que sea sano, que nos permita colocar ese tipo de audífono, porque no todos los conductos son igual de grandes, hay conductos más grandes, más pequeñitos, tenemos que meter todos los componentes dentro de ese conducto auditivo. Entonces, hay veces que la persona viene y dice, no, yo quiero el pequeñito dentro del oído. Y digo, ya, pero es que... No es posible. No es posible, porque por tu pérdida, o por tu tipo de conducto, o porque tienes problemas motrices, ¿vale? A lo mejor es una persona que tiene falta de vista o tiene problemas articulatorios, una artrosis que no le permite manejarse bien. No le vas a poner un audífono chiquitito que se le pierde en las manos. Entonces, a la hora de elegir el audífono, hay que tener en cuenta muchos factores. Muchos factores. Oye, y Almudena, soluciones que le den ustedes a los pacientes a la hora de pagar este tratamiento, porque muchos estarán diciendo, vale, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo puedo hacerle frente? ¿Ustedes tienen soluciones? Sí. Evidentemente nosotros trabajamos con financiación, intentamos ponerle al paciente lo más fácil posible la parte del pago. Los audífonos, dependiendo de la calidad, tienen distintos precios. Hay audífonos más sencillos, más económicos, y luego, pues evidentemente, a medida que van aumentando las prestaciones, lo hace la calidad y también incrementa el precio. Pero en cualquier caso, tenemos solución para eso. Se los ponemos a financiar, se lo ponemos a dividir, la mayoría de las veces sin intereses, ¿vale? Porque hay que pensar que hay muchas personas que ya son pensionistas, que son jubilados y que, bueno, ese desembolso a lo mejor de una vez, pues no lo pueden hacer. Almudena, ¿dónde pueden encontrarlo los espectadores? Porque ya habrá algún ansioso. Nosotros vamos a seguir hablando de audición, se los prometo, aquí en este espacio, pero habrá algún ansioso que ya quiere ir.
¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo pueden localizarlos? ¿Su página web? ¿Cómo pueden localizarlo fácilmente? Bueno, nuestra página web de AFON y, por supuesto, tenemos en el centro de La Laguna, enfrente del casino, en la Orotava, en el Mayorazgo, al lado del SPAR, y en Los Cristianos, en el edificio Valdés Center, enfrente de la estación de guaguas. Pues, Almudena, un placer enorme que hayas estado aquí en este espacio, en Canarias 8, y te espero muy pronto para seguir hablando de audición, que a nuestros espectadores me consta que les interesa mucho. Pues encantada y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Almudena. Y vamos a hablar ahora de la Isla de La Palma. Llevamos dos mesitos prácticamente sin hablar de la Isla Bonita y nuestro compañero Jorge Pino tiene mucho que contarnos porque así me consta. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a todos. Jorge, te hemos sacado de las fiestas porque estás también metido en esas fiestas populares, en estos meses de celebraciones que no han parado. ¿Dónde estás ahora mismo? Pero hoy ya pones punto y final. Sí, hoy ya ponemos punto y final. Estamos en la fiesta de San Miguel, en la Villa y Puerto del Recorte. Hoy es el día grande y después ya mañana es el día de San Miguel, patrón de la isla, que es fiesta en Tazacorte, por ejemplo. Pues nada, Jorge, ya van a poner punto y final a estos meses intensos que se ha vuelto a la normalidad, la vuelta de la fiesta, pero la actividad en la Palma ha seguido, si no me equivoco. ¿Cómo están ahora mismo los ánimos en la isla, Jorge? Mira, Lidia, ¿sabes lo que pasa? Te estaba oyendo cuando empezabas a hablar y hablabas de que hace dos meses que no hablábamos de La Palma, y lo triste es que sigue igual. O sea, eso sí, tenemos muchísimas promesas más, pero poco más. Y Jorge, entiendo que todavía, ¿no? Como en las personas que fueron realojadas en estos hoteles, en la Isla de La Palma, continúan en los hoteles, ¿ha cambiado su situación? Sí. Vamos a ver, quedan ahora mismo casi 200 personas en hoteles, sigue habiendo personas viviendo en caravanas, siguen habiendo personas viviendo en casa de amigos, familiares y demás, incluso en algún garaje. El gobierno de Canarias había prometido este mes, para final de este mes, la entrega de unas 120 viviendas, que evidentemente no va a pasar, porque no podrán entrar en ninguna. Yo calculo que se entregarán en lo que es noviembre y diciembre, pero antes no, con lo cual el problema habitacional, que era el primero que se marcó para solucionar, pues sigue igual. Sigue igual, o sea que entiendo que lo que vienen siendo soluciones habitacionales, igual. Igual, todavía vamos a ver, se han entregado viviendas, cierto, pero la realidad es que no se ha atendido a todo el mundo. Uh-huh. O sea, y estamos hablando de las personas que perdieron su primera vivienda. Claro. No estamos hablando de personas que tenían viviendas vacacionales, que era su modo de vida, o segundas viviendas, o fincas, o negocios. O sea, eso todavía ni se nombran, vamos. Claro. Y Jorge, Puerto Naos y La Bombilla, si te digo esos dos lugares, ¿qué me cuentas? Puerto Naos y La Bombilla, que lo que es la zona costera de los Llanos de Arianes, tiene un problema de gases. Uh-huh. Eso es evidente y contra eso no podemos luchar, lógicamente, ¿no? Pero siempre algún técnico, no de Involcán ni de IGN, sino algún técnico, algún científico, incluso profesores de la Universidad de La Laguna, han propuesto soluciones. Algo tan sencillo como ventilar las viviendas. Claro. Porque son viviendas que llevan más de 10 meses cerradas, donde no hay agua, con lo cual los pozos negros no tienen circulación para nada. Entonces, pues todos se han opuesto a eso porque no era una solución. Curiosamente, esta semana han hecho en La Bombilla, en unas viviendas, lo que se llama ventilación forzada. Uh-huh. Y se han dado cuenta que los niveles de CO2 han bajado bastante. O sea, esto es lo que hay. En esas estamos, Jorge. Y el tema de las indemnizaciones para esa primera vivienda, me decías antes que, bueno, esas sí parecen que sí han llegado. Vamos a ver, han llegado, no a todo el mundo, pero sí a la gran mayoría, los 60.000 euros del gobierno central, los 30.000 que prometió el gobierno de Canarias, de momento no hay nada, y después el Cabildo, que aportaba 10.000 euros más, que sí, eso es cierto, que también se han entregado mucho. Pero claro, del gobierno de Canarias todavía no sabemos nada, y de todas formas, Lidia, con 100.000 euros, ¿cómo te haces una vivienda? Pues no sé.
Yo no lo sé. Es que eso, y además, piensa que incluso tengas que comprar el terreno. No sé, yo no lo veo. Jorge, y una duda que llevo teniendo yo hace semanas, que me lleva rondando en la cabeza, con la zona afectada, ¿qué se va a hacer? Uh-huh. ¿Se va a proteger? ¿No se va a proteger? ¿Qué se tiene en mente? Mira, no te voy a decir que sea la pregunta del millón, pero casi. Casi, ¿no? Casi. Vamos a ver, evidentemente se han hecho obras de emergencia porque realmente había que hacerlas, como una carretera. Pero claro, esos terrenos por donde pasa la carretera tienen un propietario. O sea, debajo a lo mejor de una carretera hay una casa. Hay mucha gente que tenía, ya te digo, su vivienda, su finca, su negocio y demás. La parte que se va a proteger seguro, lo que es la parte del cono del volcán y la fajana, evidentemente. Con la demás, con el resto, no sabemos nada. Ahora, la abogacía del Estado, es una noticia de hoy, va a ver qué se hace con las coladas y qué se paga por las coladas. Porque claro, si tú expropias, Lidia, una casa, pagas el precio de una casa. Si expropias una finca, pagas el precio de una finca. Pero si expropias lava, ¿qué hace? Pagas 50 céntimos el metro cuadrado. Claro. Pues Jorge, como siempre te digo, vamos a seguir muy pendientes a la actualidad de La Palma y lo haremos contigo, como no iba a ser de otra manera. Así que muchas gracias, una semana más y la próxima semana volvemos a hablar. Perfecto, Lidia. Un abrazo. Jorge, un saludo. Bueno, y les dije ya al principio del programa que les íbamos a dar a conocer el caso de Doris, una mujer de 73 años que fue desahuciada el pasado 27 de julio. Y no solo el caso de Doris, sino también el caso de muchas otras personas que son desahuciadas en Canarias. Inma Évora hoy nos acompaña para hablar de este asunto y también de las medidas de prevención para los desahucios. Inma, muy buenas tardes. Buenas tardes. Inma, antes de hablar de las medidas de prevención, a mí me gustaría que nos contases quién es Doris y cuál fue su caso. Bueno, pues Doris es una mujer de 73 años que, bueno, las circunstancias de la vida, ella estuvo casada con su pareja que falleció ya durante 25 años y, bueno, en estos años que ellos convivían en ese inmueble, ¿no?, que era de ellos. ¿Qué pasa? Que por algunas circunstancias, pues no tenían hecha una separación de bienes o unos bienes gananciales. Había una circunstancia ahí extraña que ella desconocía y que hace 2 años, bueno, pues los hijos de este señor iniciaron un procedimiento para recuperar ese inmueble, porque entiendo que entendían que era de ellos al no haber pues esos bienes gananciales entre ambos, ¿no? Bueno, el proceso llegó a su fin y ella se puso en contacto con nosotras en julio a través de su abogado. Pues contactamos inmediatamente pues con las administraciones públicas y bueno, a través del abogado se paralizó también el desahucio el día 27 de julio. ¿Qué pasa? Doris es una señora, una persona que tiene una pensión, tiene una discapacidad, es una persona mayor. O sea, una mujer que si se va a la calle, pues bueno, todas las personas que quedan en esa situación son vulnerables, pero especialmente, pues bueno, las personas mayores o los menores que también, pues bueno, pues son del colectivo más vulnerable, igual que personas enfermas. Esto, los desahucios no es una cosa que sea selectiva, no le puede pasar a cualquiera, y además le puede pasar a cualquiera en cualquier circunstancia. No es una cuestión ni de clases ni de nada de eso, ¿vale? Es una cuestión económica, pueden ser situaciones sobrevenidas que muchas veces se dan por la quiebra de una empresa, ¿vale? Sí. Por una enfermedad o por la estafa hipotecaria, ¿no? Uh-huh. O sea, de aquellos barros, estos lodos. Uh-huh. Seguimos arrastrando esa estafa hipotecaria, ¿no? Y bueno, el problema que tenemos desde siempre es que no hay un parque de viviendas público suficiente como para dar respuesta a la cantidad de personas que se están yendo a la calle y que se han ido a la calle, ¿vale? Uh-huh. Isma, yo tengo, porque siempre hablamos de desahucios. Uh-huh. Y lo hablamos así como a la ligera, ¿no? Decimos, sí. No, esa persona fue desahuciada. Pero a mí me gustaría que nos contases cómo es el proceso. Tú que lo vives con ellos,
Claro. ¿Cómo es todo ese proceso? Claro, y a mí me encanta que me preguntes acerca de esto porque se ha frivolizado tanto, se ha hablado tanto y se ha normalizado de tal manera que, bueno, que se ha perdido la empatía con las personas que pierden sus viviendas. O sea, cuando tú llegas a ese extremo, lo pierdes todo. Y ese proceso es muy duro, a nivel psicológico, a nivel personal. La sensación de fracaso, la sensación de indefensión, la sensación, la frustración, el abandono al que se le somete. Porque, vamos a ver, nuestras administraciones públicas, la plataforma de afectados por la hipoteca, que es la plataforma a la que yo pertenezco y en la que empecé hace casi 13 años ya, que se dice fácil, lleva reivindicando y lleva sentándose con las administraciones públicas y planteando soluciones desde hace muchos años. Entonces, cuando miramos para detrás y vemos que estamos en el mismo sitio, en el mismo punto, que seguimos escuchando cómo nuestros políticos siguen engañándonos, porque es que no tiene otro nombre. Después de todo este tiempo, seguimos viendo los mismos recursos indignos que nadie quiere, porque es muy fácil decir desde tú, circunstancias de tenerlo todo resuelto, pues que se vaya a un albergue o que se vaya a un piso tutelado durante no sé cuánto tiempo, que después tienen fecha de caducidad. O sea, ¿sabes? Lo pierdes todo, pierdes la intimidad, o sea, te desarraigas porque parece que no importa dónde hayas hecho tu vida. Te pongo el ejemplo de Doris, una señora mayor que lleva todos estos años viviendo en el Puerto de la Cruz, no tiene otra familia. Y lo único que tienen son sus redes de apoyo de amigos y vecinos de su entorno, con los que se ha relacionado. Entonces, si tú desarraigas siempre a esas familias, las mandas a otro sitio, a empezar de nuevo, como dice ella, con 73 años, yo, ¿dónde voy? A cualquier sitio. ¿Voy a morirme? O sea, si me sacas de mi entorno, ya todo esto ha sido súper traumático. Como te digo, o sea, no es nada fácil. O sea, la gente no lo está visibilizando como un drama, como algo que ha costado vidas y que se sigue cobrando vidas. Y parece ser que a nuestros políticos ya les importa bien poco. O sea, se frivoliza, se criminaliza, porque para justificar la inacción de la administración pública ante los desahucios y ante el sinhogarismo, porque bueno... Ya entramos en otro debate. Claro, o sea, todo se va agravando. Cuando tú no tienes una respuesta, entras en un proceso de desahucio, ya es horrible, porque tú no tienes cómo afrontar esa situación. Nadie te da una solución, parece que eres un número más, o no sé, es algo como corriente y común, pero no, es que esto se lleva vidas por delante, es que esto acaba con la normalidad de cualquier familia, ¿vale? O sea, separa familias, ¿sabes? Genera unas situaciones tan dramáticas que bueno, a mí me de alguna manera me enfurece, me cabrea. Me cabría que se trate con esa frivolidad, ¿no? O sea, que se trate siempre de derivar las cosas hacia el lado de no quiere aceptar este recurso. No, señores, es que esos recursos que ustedes tienen no sirven. Claro. Y desde tu punto de vista, que como bien dices que los recursos que se tienen no sirven, ¿cuál crees que sería la manera correcta de actuar ante los desahucios? ¿Qué medidas preventivas sí deberían existir para los desahucios? Primero, no existe prevención, no, ¿vale? Existe. En este caso, siempre actúan en el último momento. Es más, se les trasladan los casos. Muchas veces ya están siendo atendidos por servicios sociales, pero no encuentran la respuesta y ven que el final del camino va a ser la calle y acuden a las plataformas o a las personas que se ofrecen a ayudarles. ¿Qué pasa? Que cuando tú trasladas esto, tienes una serie de ayudas que son realmente una ayuda al alquiler, es una ayuda temporal, es un parche, ¿vale? Lo que realmente hay que hacer es habilitar un parque de viviendas. Un parque de viviendas, limitar los precios, evitar la especulación con el suelo y con los inmuebles, porque es que nos hemos olvidado de todo lo que hemos pasado. Estamos volviendo a caer en lo mismo, volviendo a permitir que se especule, perdiendo nuestro patrimonio. ¿Cuántos especuladores extranjeros se han asentado en nuestras islas? Desde el año 2008, en que estalló la burbuja inmobiliaria, hasta el día de hoy, después de que los bancos hayan hecho el negocio de su vida, que hayan tenido beneficios millonarios,
que se les haya dado un rescate y que a las familias jamás se las haya rescatado y se les esté dando las migajas y criminalizándolas, por ejemplo, por ocupar viviendas, cuando la responsabilidad de esa ocupación y del problema que está generando la ocupación, la división social, la crítica social y esa imagen de criminales que se está dando de muchas familias que no lo son, ¿vale? Que puede haber caraduras, desde luego los hay, como también hay políticos corruptos y caraduras, ¿vale? Pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. No, no es justo. Entonces, nosotros sobre todo lo que queremos hacer hincapié es que, señores políticos, pónganse las pilas en la prevención. Lo que no puede ser es que ustedes estén gestionando y se jacten de llevar gestionando un caso de un desahucio durante meses y que llegue el día de su desahucio y ustedes no hayan habilitado ni una ayuda ni un recurso digno para esa persona o para esa familia. Vale, en el caso de Doris, hoy es cuando ha ido a firmar la solicitud de la ayuda para que la puedan empezar a tramitar. Entonces yo me pregunto, ¿qué han estado haciendo antes? Y es más, o sea, si nosotros a día, desde el 27 de julio, que tienen información de que este desahucio se producía al día siguiente, quedaron en ponerse en contacto con Doris hasta el día 13 de septiembre, y esto que te estoy diciendo no es que me lo saque yo de la manga, es que te lo puedo comprobar, te lo puedo, o sea, mostrar. Sí. ¿Vale? No se pusieron en contacto con ella porque llamé yo. Porque si no llamamos, o sea, pasan los días y a falta de menos, o sea, de 14 días para el desahucio, todavía nadie se ha puesto en contacto con ella. Esa es la mediación, esa es la prevención, esa es el acompañamiento a las familias, a las personas vulnerables o a personas mayores como Doris. Irma, este tema se me queda corto para hablarlo en tan poco tiempo, por lo tanto voy a aprovechar aquí que estamos en directo para que vengan la próxima semana y volvamos a hablarlo, porque creo que es muy importante esa visibilización de los desahucios, hablar de esa prevención de los desahucios, así que aprovecho que estamos aquí en directo. Invito a que vuelvas la próxima semana y seguimos abordando este tema con más tranquilidad, porque creo que así lo debe. Sí, hombre, el tema lo merece. Pues Inma, nos vemos la próxima semana. Venga, gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar ahora de los sindicatos docentes, porque han anunciado hoy mismo la suspensión de las movilizaciones ante la receptividad del Gobierno de Canarias a sus reivindicaciones. En una movilización que estaba prevista para dar comienzo este 3 de octubre. Vamos a preguntarle a Pedro Crespo, el presidente de AMPE Canarias, cuáles han sido los motivos por el que han suspendido estas movilizaciones. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro, antes de hablar de las movilizaciones, de esa paralización, quiero que nos cuentes un poco cómo está la situación de los docentes en Canarias. Sí, bueno, la realidad a nivel del profesorado con carácter general, me dices, en Canarias, bueno, pues con la implantación de una nueva ley educativa, una más, ¿verdad?, en nuestro país, pues estamos a la espera que se publique los decretos, tanto de primaria como de secundaria, y bueno, estamos desarrollando las programaciones que se nos han planteado como cada curso, sin que ese decreto estén publicados, ¿no? Bueno, lo hemos hecho, el Gobierno nos ha comunicado a la Consejería que tenemos que partir de los borradores que hay y que en principio no van a existir modificaciones. Cierto es que tenemos esa incertidumbre que estamos viviendo. También plantear que precisamente estamos ahora mismo en Madrid ante una de las cuestiones que entendemos que tiene mucha gravedad, que nos afecta al profesorado en Canarias y al profesorado de toda España, que son los cambios de leyes educativas. Casi prácticamente cada vez que hay un cambio de gobierno nos vemos abocados a tener que implementar una nueva ley educativa que va cambiando cada vez prácticamente que cambia el gobierno. Ya de hecho se nos está anunciando un posible cambio de ley si es que cambia el gobierno, ¿no? Entonces, desde luego, nos parece vergonzoso. El profesorado en Canarias, tenemos algunas ventajas en relación al curso 19-20. Hay un aumento de 1.600 docentes de plantilla. Nosotros lo valoramos muy positivamente. Y entrando en la segunda cuestión que nos planteaba en cuanto a la estabilización del profesorado interino, AMPE entendía que es claramente una oportunidad cuando se planteó a nivel no del profesorado, sino de todo
los empleados y empleadas públicos a nivel nacional que estaban en abuso de temporalidad, es decir, muchísimos años ocupando una plaza como empleado público sin que se diese la oportunidad, ¿verdad?, a poder estabilizar esa plaza. Se han producido determinadas normativas en los diferentes sectores y ha llegado la hora en la que se ha planteado a nivel del sector educativo. El planteamiento que ha habido a nivel nacional mediante un real decreto, desde luego que no recoge para nada la verdadera intención, que era estabilizar a las personas, estabilizar a los profesores y las profesoras interinos e interinas que llevan muchos años desarrollando su función docente, sino que se va a estabilizar las plazas, es decir, no se va a la persona sino a la plaza. Los planteamientos que hay, incluso a nivel de nuestra comunidad autónoma, con una convocatoria de 4.333 plazas para lo que es la fase concurso, mientras que hay otras comunidades autónomas donde el número de plazas es bastante, bastante menor, el que han ofertado, pues puede conllevar, evidentemente, un efecto llamada. Nosotros lo que hemos planteado al presidente del Gobierno ya desde hace unos meses, hoy ha sido cuando nos ha tenido a bien pues reunirnos, es la necesidad de tomar medidas paliativas. Nosotros las hemos planteado, en este caso no AMPE, sino desde la propia unidad sindical, todas las centrales sindicales a una, hemos hecho una batería de propuestas y valoramos positivamente la posición del presidente del Gobierno y de la propia consejera de apertura ante lo que estamos planteando, partiendo, por supuesto, y considerando que hay determinadas normativas que son a nivel nacional. El Real Decreto 270, que es el que regula todo el sistema de acceso, es a nivel nacional. El presidente del Gobierno nos ha dicho que en la parte que le toca, hablando del propio partido, pues que intentará hacer las gestiones a nivel de Madrid, pero hay determinadas cuestiones que sí que dependen de nuestra comunidad autónoma. Y es ahí donde hemos hecho esas propuestas concretas, donde ya existe el compromiso por parte del presidente del Gobierno y de la consejera de modificar las plazas, el número de plazas que está planteado. Tenemos una reunión este viernes con la Dirección General de Personal para ya intentar ir avanzando en esa línea, y lo que entendemos más importante es también la modificación de la fecha de realizar esta fase de concurso, que se va a retrasar. Ese es un poco el planteamiento como puntos de partida. Después también tenemos otra serie de medidas que, si quieres, podemos ir ahondando ahora o en el momento que tú consideres, para poder pues ir avanzando en esta idea. El presidente del Gobierno se ha comprometido también a mantener otras reuniones con nosotros e intentar, pues en la medida de las posibilidades, que cada vez vayamos logrando lo que es el objetivo. Que el profesorado que opta por estas plazas interinas, que va a tener posibilidad de consolidar, sea el propio profesorado, el canario al canaria, el andaluz al andaluz, el de cada comunidad, el de cada comunidad, que es el verdadero objetivo que deberíamos cumplir. Pedro, la verdad que nos has hecho una exposición bastante clara de cómo está la situación ahora mismo de los docentes, cuál ha sido el motivo por el que iban a movilizarse y cuál ha sido el motivo por el que ya no van a movilizarse. Decías que la primera reunión que querían tener con el presidente del Gobierno de Canarias era hace 3 meses, la han tenido ahora, y ahora este viernes, ahora me bailan los números, pero este viernes es cuando van a volver a reunirse para ver si de verdad el gobierno, viernes 30 de septiembre, es cuando de verdad el gobierno de Canarias se va a poner manos a la obra con esas reivindicaciones que ustedes les han hecho. Sí, la concreción, la reunión de este viernes va en la línea del planteamiento de modificar las plazas. Es decir, ahora mismo tenemos 4.333 dedicadas a lo que es el concurso, la opción concurso, y el planteamiento quizás es modificar ese número pasándola a lo que es concurso oposición, o viendo las posibilidades dentro de las diferentes especialidades, pues la realidad. El compromiso este viernes es empezar a ahondar en este tema concreto de plaza. Hay otras cuestiones, como adelantaba, que dependen no exclusivamente de nuestra comunidad autónoma, sino que son a nivel nacional, y el presidente se ha comprometido a trasladarlas a nivel nacional para intentar ver las diferentes opciones y las posibilidades que hay de modificarlas. Entre ellas, pues aumentar el número de años, la antigüedad que se puede considerar a efectos del baremo, posibilitar que si se introduce como parte del baremo, que en el Real Decreto está puesto el haber aprobado oposiciones, sea en la propia comunidad donde se pueda valorar. Y después otra posibilidad también que estamos barajando y que hemos planteado es la posibilidad de que se convoque un acto presencial
a los diferentes aspirantes que deseen acceder a esta fase de concurso un acto presencial, no como una prueba ni nada, sino simplemente como una reunión informativa en la que se aborden las diferentes situaciones, las diferentes realidades que hay en nuestra comunidad autónoma, y que todo el profesorado que desea acceder a estas plazas mediante la fase de concurso, el proceso concurso, pues tengan la posibilidad de conocer cuál es la realidad de la idiosincrasia canaria, lo que implica la doble insularidad, lo que es una comisión de servicio en nuestra comunidad autónoma, lo que es un derecho preferente isla no capitalina, diferentes realidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que entendemos que puede ayudar el que se convoque un acto presencial y que todo aquel que quiera acceder a estas plazas, pues vayan a ese acto. Pedro, pues muchísimas gracias por estar hoy en el Canarias 8 y estaremos muy pendientes a ver si a partir de este viernes pues empieza a caminar todo como a ustedes les gustaría. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo. De acuerdo, un placer, un saludo. Y nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad, pero volvemos recorriendo toda Canarias. Seguimos hablando de estilo de vida, seguimos hablando de salud, pero ahora lo vamos a hacer con Ortopedia Teide, como ya habrán visto en imágenes, con Alirio José Perdomo. Alirio, muy buenas tardes y bienvenido una temporada más. Buenas tardes, muchas gracias. Alirio, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la psicología, también vinculada con la ortopedia. ¿Te parece? ¿Te parece que hablemos hoy de eso? Muy importante. Bueno, Alirio, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué importancia tiene, pues precisamente, la rama de la psicología dentro de una ortopedia? Lidia, es muy importante. O sea, ahí cuando se comunica una patología a los pacientes, pasa por una negación, la rabia, la tristeza, y luego la asimilación propia de lo que es la patología. Uh-huh. O sea, ahí empezamos un proceso. Hay un proceso de asimilación y de aceptación. Uh-huh. Alirio, y en Ortopedia Teide, ¿ustedes cómo cuidan esto? Porque claro, son extremos, sí. La negación, la aceptación, son extremos muy complicados de llevar. Ustedes en Ortopedia Teide, pues, ¿cómo tratan con el paciente? Ahora hablaremos de cada una de las etapas, pero así a priori. Nosotros lo recibimos, están los compañeros, están las compañeras que los van a recepcionar. Le damos un poco la información, qué tratamiento le ha indicado el médico, y en base a eso pues vamos llevando un poco, informamos, porque hay tratamientos que son a corto plazo, son inmediatos, los resultados son inmediatos, hay a medio plazo, que los resultados son un poco más tardíos, y luego hay a largo plazo, o sea que tardan bastante más, o sea, no podemos obtener el resultado inmediatamente. Claro. Uh-huh. Alirio, a ver, ¿cómo los ayudan ustedes en ese proceso? Porque claro, la asimilación no tiene que ser fácil. Ustedes, en la manera en la que pueden, porque al final son una ortopedia, claro, ya los pacientes pues vienen derivados de su médico, ya le han dicho lo que, pues el proceso que tienen que seguir. ¿Ustedes de qué manera ayudan con esa asimilación de lo que les viene por delante? Hombre, es una tarea importante. La experiencia nos ayuda muchísimo. Luego la parte humana que lo compone, ese equipo que cuando recepcionan las compañeras, empiezan con la parte burocrática, lo que es las recetas, la documentación y demás. Ahí se va empezando a informarle un poco qué soluciones van a haber, el tiempo que se va a tardar, las expectativas que se pueden crear con respecto a eso. Entonces, empieza un proceso a una toma de contacto, ¿vale? Que se sientan cómodos y que están en casa. Uh-huh. Claro, muchas de las personas van con esa negación de, bueno, te acaban de decir, dependiendo del caso, por supuesto, siempre, como siempre le decimos, primero al médico y después ya a la ortopedia cuando los deriven, pero muchas de las personas llegarán allí bastante negativas, porque claro, hay procesos que son más complicados que otros. Ante esta negación, ¿ustedes cómo intentan mediar con ellos? Hombre, gracias a las estadísticas, a día de hoy es bastante más demostrable en cuanto a una radiografía, en cuanto a exploraciones físicas que dan, o sea, propiamente esas estadísticas te van a demostrar pues que ocurre una patología. Y empezamos nosotros a informarles, a tratarles. Entonces, como todos los aspectos de la vida,
hay muchas cosas a tratar psicológicamente y ahí empezamos un poco, en ese proceso de asimilación, de informarles un poco cómo va a ser eso, llevamos esas estadísticas a que sean resultados. Claro, es que tiene que ser complicado Alirio, porque ustedes al final están dándole una solución a un problema que se les ha dado y claro, cuando te viene un paciente a lo mejor pues con esa negación del proceso que tiene que seguir, me imagino que tiene que ser complicado, pero también habrán personas que ya pues vengan con ese proceso aceptado, otros que los ayudarán ustedes a que lo acepten, también cómo es ese proceso. Sí, es un proceso, como hemos dicho antes, lento. Lo que nosotros lo vamos demostrando también cuando ponemos tratamientos, unas plantillas, la corrección del pie plano no va a ser inmediato, o sea, tarda, son años, en un corsé es tiempo, o sea, con la radiografía, como decíamos antes, vemos una escoliosis que es unas curvas, vamos viendo cómo se frena, cómo se recupera, cómo se alinea, en una prótesis pues sustituye al miembro, vemos ese efecto rehabilitador que hay y va. Con ese proceso va asimilándolo el paciente. Alirio, y las expectativas, porque a veces a mí también me pasa, las expectativas no juegan malas pasadas, porque claro, uno se puede crear unas expectativas muy altas de que el proceso va a ser rápido, otros se pueden crear unas expectativas muy bajas de que el proceso va a ser extremadamente lento, entonces cuando es rápido te sorprende. Sí. Pero con esas expectativas que se crea cada uno de los pacientes, ¿cómo trabajan ustedes? Porque claro, habrá alguno más enfadado que otro cuando llegue y diga, no, es que yo pensé que este procedimiento me iba a llevar a lo mejor una semana y ven que a lo mejor son meses. ¿Cómo trabajan ustedes con esto? Sí, volvemos a lo mismo. La psicología en los tratamientos, hay que tenerlo en cuenta que las expectativas han de ser reales, porque hay gente que nos viene que igual no ha corrido antes y a raíz de ponerse en un tratamiento quieren hacer cosas inmediatamente que no han hecho con anterioridad. O sea, hay que ser real y las expectativas tienen que ser reales. Es un proceso de asimilación. Que ustedes también los ayudan a, bueno, mira, este proceso te va a llevar cuando llegan a la ortopedia, este proceso te va a llevar X tiempo, te va a llevar a lo mejor meses, a lo mejor semanas, como decía. Ustedes también en ese momento le dan el asesoramiento de cuánto le va a llevar el proceso por el que acaban de empezar. Sí, está claro. Hay tratamientos que son ortésicos que pueden tratar de llevar periodos de 2-3 años, que son corsé, las plantillas. Luego hay los estadios en distintas patologías que se crean las expectativas, dice, en función de si le han pinchado las toxinas, si están en tratamiento. Igual hay una evolución alta, ¿vale? De expectativas que va avanzando bien y luego la patología pues decae y va disminuyendo sus facultades y es complicado que se determine a sacar adelante. Claro, Alirio, ante eso lo fundamental es tener un equipo preparado porque se puede dar el escenario más positivo, pero también se puede dar el escenario más negativo. Ahora mismo, para aquellos espectadores, la mayoría te conocen, Alirio, pero habrá gente que ahora mismo se está incorporando nueva en esta nueva temporada y no te conozcan. ¿Qué trabajadores que se encuentran cuando llegan a Ortopedia Teide? Bien, están las compañeras que le van a recepcionar o el compañero que le van a recepcionar. Estamos compuestos por los equipos de atención de las dependientes que están encargadas en tienda. Les van a asesorar. Luego tenemos nuestra parte administrativa que asesoramos en esa parte con la seguridad social, para que también es técnico ortopédico. Luego estamos la parte del equipo de taller, que le vamos a informar toda la parte del proceso que va a llevar evolutivo de los tratamientos, pues sean plantillas, sean corsé, sean prótesis, sean sillas de ruedas y demás, que lo componemos. Uh-huh. Alirio, ¿y servicios? Hoy te pregunto todo para aquellas personas que nos estén viendo de nuevo. ¿Qué servicio tienen Ortopedia Teide? De todo. Nuestra fabricación propia, que yo creo que es nuestro principal aval con respecto a en Canarias. O sea, que nosotros somos fabricantes, aquí en Canarias fabricantes. Luego tenemos el servicio de domicilio, nos desplazamos a los hospitales, a hacer los servicios hospitalarios. Y, o sea, la fabricación, el servicio postventa, la atención propia en las tiendas. Uh-huh. Alirio, y como siempre, ¿dónde los encontramos? Ya, yo me lo sé de memoria, un día lo voy a decir yo. Sí, pues estamos frente al hospital, nos conocen como la ortopedia que está frente al hospital universitario, y luego estamos en el sur, en Los Cristianos, en el centro comercial El Trébol, y nos pueden encontrar ahí.
Pues Alirio, y si no, ya saben, ortopediateide.com, llaman, ahí tienen todos los teléfonos en contacto, toda la ubicación, ahí encuentran todo. Alirio, muchas gracias y bienvenido a una nueva temporada de Canarias 8. No, no, muchas gracias a ustedes, toda esta oportunidad que se da para que los usuarios conozcan un poco más el sector y nos viene bien a todos. Arrancamos, Alirio. Sí, gracias. Gente, muchas gracias. Bueno, y nos vamos hasta la isla del Hierro porque precisamente la isla está pidiendo explicaciones por la dilación del expediente que convertiría su silbo, el silbo herreño, en bien de interés cultural. Vamos a saludar al presidente de la agrupación Herreña Independiente y diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario, Narváez Quintero. Narváez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Narváez, ¿qué ocurre con este expediente? ¿Qué pasa? Bueno, pues la verdad que es lo que vamos a pedir, explicaciones a ver qué pasa. Porque bueno, si hacemos una cronología, y quiero decir de ante todo que nosotros respetamos, consideramos, votamos y reconocemos sin duda el silbo gomero. Y como viene material del patrimonio, y reconocemos el gran trabajo que se hizo en La Gomera para recuperarlo. Dicho esto, no son incompatibles. Creo que la cultura es riqueza y es amplitud y es patrimonio de todos. Lo que no entendemos es cómo el silbo herreño, que el expediente empezó mucho antes que el silbo gomero, para declararse VIC, porque una cosa es lo que es el silbo gomero, que es patrimonio de todos, de la humanidad, y tenemos que defender, y otra cosa es lo que pide la situación del silbo herreño, que es víctima de interés cultural. Empezó mucho antes, incluso el viceconsejero y la consejera en sede parlamentaria dijeron que iba a salir sí o sí, que iba a salir antes y que el expediente estaba todo correcto y perfecto. Digamos, Premios Canarias lo han avalado, la Universidad de La Laguna lo han avalado diferentes colectivos, asociaciones, estudios, y desgraciadamente ahí se ha quedado, en un cajón. Nada. Actualmente no sabemos nada. Uh-huh. Narváez, decías que justo ha empezado, o sea, el expediente empezaba antes que el del silbo gomero. ¿De qué momento, de qué año estamos hablando? Bueno, pues la pasada legislatura se incoó y se terminó al final de la pasada legislatura, se incoó completamente todo el expediente. El Cabildo del Hierro hizo todos los trámites junto con la asociación del silbo herreño, de recuperación del silbo herreño, y se le mandó al gobierno con todos los informes pertinentes. Solo necesitaba la reunión del patronato, reunirse y pasarlo al Consejo de Gobierno. Solo necesitaba eso. Tenía ya todos los informes que requiere un BIC, un mini interés cultural. Desgraciadamente, el gobierno lo dejó como caducar. Junto al BIC herreño dejó caducar muchísimos más para que no tener que tramitarlo. Eso es lo que sospechamos nosotros, porque dejó de caducar casi más de 140 expedientes aproximadamente. Pero es que el del Hierro estaba ya concluso. Solo necesitaba la reunión del patronato y elevarlo al Consejo de Gobierno para declararlo. Claro, aún así, el Cabildo del Hierro se volvió a solicitar por la recuperación de rendimiento, y así entendemos que el Cabildo volvió a reiterar todo el expediente al Gobierno de Canarias. Y Juan Márquez, el viceconsejero de Cultura en sede parlamentaria, dijo literalmente que se iba a aprobar, que tenía todos los informes ya, todos. Bueno, de eso hace ya más de 2 años y medio. Y hoy no sabemos nada. Narváez, cuando el expediente se devuelve al Cabildo, ¿cuál es la justificación que les dan? Bueno, ahí intentan confundir con la ley de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ley de conservación, y bueno, intentan confundir un poco diciendo que se caducó, que tiene que reiniciar y que no, pero se demostró que primero que no había caducado el silbo herreño, el expediente, no había caducado, y segundo, el Cabildo volvió a reiniciar el expediente y a mandar todo el expediente, con lo cual no había ninguna justificación por parte del gobierno. Hoy está en el gobierno de Canarias el expediente. No lo tramitan. Bueno, ¿por qué? Bueno, es lo que nos están planteando todos. Uh-huh. ¿Por qué no se tramita el expediente del silbo herreño? Habrá que preguntárselo al gobierno de Canarias. Hemos hecho la pregunta a la consejera, vamos a preguntar al Cabildo. Y bueno, va a ver qué la consejera que dice, ¿no? Hace poco dijo que silbo La Gomera como Vicky iba viendo un popa toda vela. Esperemos que cuando le preguntemos diga que el del Hierro también viendo un popa toda vela y que nos juguemos con la cultura. La cultura es patrimonio de todos. Patrimonio e historia de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Y no es incompatible. Es completamente compatible. El lagarto gigante de La Gomera es compatible con el lagarto gigante del Hierro. Está demostrado y testeado que existió un silbo en el Hierro. Hay grabaciones de todavía personas mayores de 90 años que silbaron y que siguen silbando.
Y está demostrado en Gran Canaria, por ejemplo, también hubo. Entonces, hay una demostración científica que ha demostrado esto. Y cultural, y viva. Lo bueno es que todavía está viva. Desgraciadamente, si seguimos dilatando, a lo mejor, porque ya han fallecido varios de ellos, varios de los que la asociación ha recuperado para los vídeos, han fallecido. A lo mejor lo que quieren es que desgraciadamente fallezca nuestra gente, que todavía lo sirva, y al final fallezca la cultura canaria, la cultura reina. Narvay, pues seguiremos muy pendientes a ver si consiguen esa contestación por parte de la consejera que ustedes han solicitado, y seguiremos de cerca este asunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y bueno, vamos a hablar, ya saben, para cerrar nuestro programa El Canarias 8, de mascotas. Y lo vamos a hacer con Decor Aquarium, con Carlos Millet. Carlos, bienvenido a la nueva temporada del Canarias 8. Muchísimas gracias. Y Teno. Claro. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bien. Con ganas de arrancar el Canarias 8. Con muchísimas ganas de que, bueno, ya ha terminado el verano. Empieza la vuelta al cole. Empezamos el otoño, la vuelta al cole. Y la vuelta al cole no solamente también es para los niños, también es para los perritos. ¿Por qué? Porque a muchas ver, veces, en su gran mayoría, tenemos la mano más suave en verano. ¿Y tanto? Vamos a la playa, le dejamos hacer cosas que en momento, a las personas, por ejemplo, que nos coincide con nuestras vacaciones, pues está uno como más light, ¿no? Está uno contento de las vacaciones. Y entonces eres como más feliz y permites cosas. Y ahora es bueno, pues, no corregir de golpe, pero sí el volver otra vez a esa pequeña repetición. Uh-huh. Y los principales problemas al final son siempre los mismos. El perro empieza a tirar un poquito más de la correa. El perro ya no está tanto tiempo con nosotros y se queda más tiempo solo en casa. Y se pone mimoso. Efectivamente. Y también hay que, pues, renovar ese tipo de juguetes que pasábamos del juego más en verano, ¿me entiendes? A tenerlo pues un poquito más en etapas frías y demás. Carlos, como los niños también, la vuelta al cole en nuestras mascotas, también hay que darle importancia. Exactamente. Bueno, pues nada, importante con el tema de los tirones y demás. Esto posiblemente sea lo que más le molesta a un propietario de perro, ¿no? El típico perro que pasea a la persona en vez de la persona que pasea al perro. ¿Cómo podemos controlarlo? Siempre tenemos varias maneras. Una de ellas, indudablemente, es un collar corrector. El collar corrector es esto de aquí, okay, que muchas veces tan mala fama tiene, pero que yo siempre diría que la mala fama que tienen los collares correctores es porque tienen una mala utilización. ¿De claro, acuerdo? Porque mucha gente piensa que estos collares de pincho le hace daño. Exactamente. Este tipo de collares lo que hacen, Carlos, es correr. Carlos, enséñenos a la cámara para que los espectadores sepan, mira, identificar exactamente cuál es. Mira, es muy importante varias cosas. Bien. Una, que sea siempre de una buena marca. Esta, por ejemplo, es Sprenger. Es una marca, a ver, aquí. Una marca de toda la vida, buena, alemana, con la púa redondeada, con una chapita en el centro para que la mordida sea doble, uh-huh, directamente y vaya muy bien. Y los hay también de muchas medidas. Esto es una medida de 3,2, que posiblemente sea la medida que más se venda, pero también los hay como para Teno. Qué ¿de acuerdo? Chiquito. Fíjate, ¿me entiendes? Con un eslabón muy chiquititito, directamente. Y siempre el truco es ponerlo, mira en la cámara, ponerlo que quede muy justito. ¿Para qué? Para que cuando el perro simplemente corrige un poquitito, esto hace como si fuera el efecto de la mordida de la madre. Uh-huh. ¿De acuerdo? Muy importante. Este tipo de producto funciona muy bien. Y lo ideal siempre es que sea mediante la supervisión de un educador canino o un adiestrador canino. Que es verdad que en Decor Aquarium le podemos facilitar teléfonos de contacto de varios educadores y adiestradores, uh-huh, que hoy por hoy en Tenerife funcionan muy, muy, muy bien. Uh-huh. ¿De acuerdo? Después tenemos la otra parte, el oye, mira, yo no me atrevo con el collar corrector, prefiero utilizar otro sistema. Pues bueno, Decor Aquarium bien trabaja varios, uh-huh, otros sistemas. Posiblemente el más famoso también es el arnés antitirones. Acuérdense siempre la palabra arnés. Cuando sujetamos a un perro con un arnés, el perro tira mucho más porque el arnés está hecho para tirar. Este arnés antitirones, la particularidad que tiene es que el punto de atarlo es por la parte delantera. Ah, de por debajo. Por la parte delantera. Uh-huh. ¿Qué pasa? El perro, lo que hacemos es jugamos con el punto de equilibrio.
Y entonces, indudablemente, el perro no se va a sentir tan cómodo como cuando lo sujetamos en la espalda. En la espalda. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. También muchos clientes nos preguntan o tienen dudas, vengan con sus mascotas a Decor Aquarium. Allí le podremos dar pues una pequeña charla de cómo de ponérselo y cómo debe de funcionar. Porque no hay nada peor que comprar un producto que después al final no lo utilizas y después el producto no funciona. No hubo ni siquiera una lectura de instrucciones. Uh-huh. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Hay diferentes tipos de correas que a mí, por ejemplo, me gustan mucho para personas que les tira mucho, ¿no? Este tipo de correas, a ver si las vemos aquí, son unas correas que llamamos engomadas, ¿ok? Y la particularidad que tiene es que si el perro pega un tirón, a ti no te aparece una quemadura, ¿me entiendes?, tan grande. Y ya si vamos un poquito más allá, también hay correas engomadas con dobles mosquetones. ¿Qué significa esto? Que tú puedas poner uno a tu collar corrector y el otro punto a tu arnés normal o a tu collar normal. Y el perro, en el momento de que esté muy sobreexcitado, tire mucho y tú lo quieras corregir, tiras desde el lado donde le tienes la parte correctora. ¿De acuerdo? O la parte antitirones. Y cuando no, cuando el perro está paseando de una manera obediente, pues simplemente lo mantenemos con su arnés normal o con su collar normal. De este tipo de correas, lo llamamos correas funcionales o correas de adiestramiento. Antiguamente se llamaba ramal de policía, también lo podemos ver. En Decor Aquarium tenemos, yo qué sé, 15 o 20 variedades diferentes, unas acolchadas. De hecho, yo lo utilizo mucho para pasear al perro, ¿me entiendes?, con las manos libres. Claro. O sea, te lo pones en el cuerpo. Te lo puedes amarrar. Te lo pones en el cuerpo o en la cintura, también te vale para correr. Y después con las manos, pues vas con las bolsas de la compra, del súper. Con el móvil. O con el móvil o lo que fuera. Te salió lo del móvil rápido. Claro, aquí, ¿eh? Claro, yo que me gusta el móvil todo el rato. ¿Viste la parte de cómo lo puedo utilizar? Qué práctico. ¿Cómo lo puedo utilizar mejor? Para llevar el móvil todo el rato. Vale. Otra cosa súper importante. Cuando vayamos corrigiendo al perrito, siempre debemos de tener golosinas. ¿Por qué? Porque el perro la única manera que tiene de saber que está haciendo las cosas bien o mal es con la caricia del propietario o con el premio, o con la chuche. Muchas veces decimos, no, el perro me entiende. Eso está muy bien, eso está perfecto. Pero si le damos una compensación, el perro lo va a entender muchísimo más rápido. Este tipo de bolsitos, yo particularmente lo recomiendo mucho, te lo pones en el cinturón, ¿sí?, en la riñonera, donde quieras, y aquí puedes meter la mano, tienes las chuches, y también el perro va pendiente. Hombre, pendiente, no se le escapa el detalle del bolsito. Exactamente, eso va súper bien. Siempre intenten hacerlo con mini premios. Este tipo de mini premios de Decor Aquarium está muy bien, o estos otros de aquí, ¿me entiendes?, que son 100% naturales. Bueno, también en Decor Aquarium tenemos infinidad de snacks naturales para perros y que van muy bien. Importante, el perro se queda solo o el perro está muy ansioso, lo que fuera. Esto, truco del almendruco. Para que se entretenga ahora. Hay muchas marcas de juguetes y demás que aparecen. Me da igual la marca, señores. No vamos a decir más marcas ni nada por el estilo, sino son juguetes para poder poner comida dentro. ¿Qué pasa? Este, por ejemplo, tiene orificio en el centro, tiene dientitos por los lados. Claro, podemos poner no solamente chuches normales, sino también puedes poner pastas de crema que vienen hoy por hoy, puedes poner galletas y también con las pastas de crema puedes muchas veces hasta ponerlas en el congelador. Y otro día hablaremos de juguetes interactivos para perros de toda la variedad que tenemos en Decor y que va muy bien. Que nuestro perro también, oye, simplemente, no, mira, él ni la comida ni nada, él con eso está educativo. Pelota maravillosa. Tiene sonido y encima tiene luces. Luces, bueno, con eso vamos. Eso es importante. Pasa la mañana que está fuera trabajando. ¿Para qué ponemos el tema de la pelota? Siempre la pelota se puede poner como una pelota o un peluche o un apor, este tipo de productos. Este tipo de mordedores más habituales a nivel profesional,
a nivel profesional, ¿no? Que lo aparenta. Esto realmente no es para que el perro lo rompa o que sea irrompible, ¿no? Como la gente piensa. Si todo esto es como un premio. Si se fijan en todos los programas de rescate de personas con animales y demás, siempre cuando el perro encuentra y da una señal, sí, el policía, ¿me entiendes? O el bombero, en este caso, coge y le entrega ese premio. Ese premio, muchas veces, si te fijas, la gran mayoría son perros tipo labradores y tipo, sí, golden, y son perros de muestra y cobro, y entonces es como si le entregaran, ellos lo entienden como si le entregaran una presa directamente. Claro. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bueno, pues con un peluchito de estos normales también lo podemos premiar. Exactamente. Y acuérdense siempre que los peluches son los amigos del perro. Tenemos, totalmente, muchos clientes que me llegan y me dicen, yo es que tengo que buscar un peluche de esta forma o de esta otra, porque el perro le tiene cariño. Pues es verdad. Hay veces que hay que coger y buscarlo. De todas maneras, a ver, lo de siempre que decimos, cuando tengan dudas, métanse en la página web, en www.decoracuarium.com. Métase también en nuestras redes sociales, ahí se pueden comunicar con nosotros o el teléfono de WhatsApp. Y si no, para venir a Venezuela. Es, bueno, exactamente, claro. Encima, además, ahora hay unos aparcamientos preciosos delante de 30 minutos de duración en el cual el cliente puede ir o también puede en el servicio a domicilio. Pues, Carlos, muchísimas gracias y nos vemos muy prontito, que seguimos hablando de consejos para nuestras mascotas. Perfecto, lo que les haga falta. Muchas gracias, Carlos. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 5. Pero recordarles antes que el próximo martes vuelve nuestro director Manuel Artiles a Canarias al Día, la tertulia. Y el miércoles estrenamos también tertulia con David Cuesta. Así que ya saben, muy pendientes a Mírame Televisión. Y hasta entonces, sean muy felices.